Hola, hola, hello. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, Sandra. Hello, Vladimir. Hello, Wendy. Hello, teacher. Good evening, Oscar. Good evening, Crisia. Good evening, Xiomara Pineda. How are you today? Good evening. Good evening. ¿Cómo están hoy? Cuéntenme. Good. Good, good. Good, good. Oh, muy bien. Muy bien. Okay, so welcome everyone. It's good to see you one more time. Welcome to your English class. Okay, so how are you today, Sandra? Sandra. Hello. Hello, Sandra. Hi. How are you today? Fine. Hi. Okay, good. Okay, Xiomara. How are you today, Xiomara? What? Very good. Very good. Okay. Very good. Muy bien, muy bien. Okay. All right. Oscar, how are you today, Oscar? I'm tired. Why? Why are you tired, Oscar? Much work. A What? lot of work. A Huh? lot of work. Oh, a lot of work. Okay, a lot of work. Okay, so what about you, Vladimir? How are you today, Vladimir? Very good, teacher. Very good. Muy bien, muy Yes. bien. Okay, nice. Okay, perfecto. Deme unos segundos, voy a compartir la PowerPoint presentation today with you. Okay. Just give me a second. Ok, ahorita comparto con ustedes. Ok. So, what about the weather? Is it hot or is it raining? Is it raining or is it hot? ¿Está lloviendo o está caliente por allá por donde ustedes? Acá está lloviendo. ¿Ah? Oh, okay. Está lloviendo fuerte. ¿Dónde está lloviendo? Okay, good. Déjenme compartir con ustedes la pantalla en este momento. Vamos a ver acá. Well, here in Morazán, it's very hot. It's very hot. Okay, so welcome to today's topic. Today's topic is vocabulary practice. Vocabulary practice. That's the topic for today. What are we going to do today? Today, we are going to practice the different topics that we practiced during the first week. Si ustedes saben, hoy hace 8 días comenzamos las clases, ¿se acuerdan? Sí, ¿verdad? O fue el jueves que comenzamos. ¿Miércoles o jueves? ¿Cuándo fue? Miércoles, siete. ¿Miércoles? Yes, right? Yes. Entonces, hoy vamos a repasar. We are going to review. We are going to review the different topics. Okay, all the topics that we covered, we are going to practice. Vamos a practicar, vamos a repasar lo que aprendimos en esta semana. Okay, that's what we're going to do today. Hopefully today's topic is going to help you para alguna cosa que les haya quedado no claro. Esperamos que hoy, pues, con la práctica de hoy, pues, les quede un poco más claro. Okay.
Next, this is the agenda. Esta es la agenda que tenemos para hoy. Vamos a practicar the alphabet one more time. Okay, vamos a practicar el alfabeto. Then we are going to review. We are going to repasar. Vamos a repasar. And then we are going to practice. Okay, we are going to practice. Practice some exercises. Vamos a practicar algunos ejercicios. Practice some exercises. Okay, what is the objective? El objetivo. The objective. At the end of the class, participants will be able to know how to practice vocabulary learned during the week. Okay? Vocabulario, expresiones, todo lo que aprendimos en esta semana, lo vamos a tratar de cubrir hoy en esta noche. Okay? Para comenzar, yesterday, hablamos ayer de los possessive adjectives. Vamos al chat. Escríbanme, por favor, cuáles son los possessive adjectives. Vamos, vamos, todos al chat ahorita. Algunos ejemplos de possessive adjectives. I don't want sentences. No quiero oraciones. Only possessive adjectives. Solo eso quiero. Ok, my. Muy bien, Oscar. Thank you, Oscar. My, Jorge. Muy bien. Your, Oscar Noé. Good. Vladimir, good. His, Crisia, our, Jorge, it's, muy bien. Xiomara Pineda, his, muy bien. Very good. Jorge Sánchez, their, good. Vamos a ver, Xiomara, our, very good. Vamos a ver si faltan algunos. Oh, yeah. Creo que falta uno. Let me see. Oh, no, no. They're all together here. Okay. Now, I want you to include. Quiero que incluyan. I want you to include that possessive adjective in one sentence. Please include, incluyan, that possessive adjective in one sentence. Incluyan ese adjetivo posesivo en una oración. Por ejemplo, si yo dije his, voy a escribir una oración donde utilice his. Mi oración sería, I like his computer. Ese sería mi ejemplo. Me gusta su computadora. I like his computer. Vamos. De los que, si escribieron tres, escojan uno de los tres. Y me escriben una oración, por favor. Vamos a ver, Vladimir. Her house is big. Thank you, Vladimir. Very good example. Very good example. Vamos a ver, Cristian. His car is red. Jorge, his hair is brown. Muy bien. Very good, Jorge y Cristian. Vamos. Ok, vamos a ver, Xiomara. My phone is beautiful. Muy bien, excelente. Vamos a ver quién más. Oraciones. ¿Quiénes faltan? Me falta Francisco, me falta Crisia, me falta Wendy. Me falta, vamos a ver qué más. Ok, aquí está. Aquí están los ejercicios. Vamos a ver. Me comí la E. Oh. Me faltó la E por ahí. ¿La E? We, okay. Quise poner y se me fue el celular. Oh, we dance in the house. In my house. Vamos a ver, Francisco. Es Her correcto. House is big. Xiomara, your sister is pretty. Muy bien. Vamos a ver. Ah, ok, Crisia, I'm sorry. Ok, lo siento, Crisia. Pero no caería mal otra oración, Crisia. Ok, vamos a ver los que no han participado. Estoy esperando sus ejemplos. Ok. Vamos a
Vamos a ver. ¿Quiénes me hacen falta? Vamos a ver. Mailing. Me hace falta mailing. Ok. Oh, aquí tengo más ejercicio. Vladimir, his book is new. My bag is red. Your computer is new. Ajá. Muy bien. Very good. What about ever? What about mailing? Ok. What about Catherine Moran? Mm-hmm. Catherine, welcome, Catherine. No sé si me falla la memoria, pero me parece que es primera vez que la veo. O quizás se ha metido, pero ¿verdad o no? ¿Sí o no, Catherine? Su micrófono está apagado. Mm-hmm. Sí, ahora sí me escuchas. Ajá, sí, ahora sí. Sí, he ingresado otras veces, pero el internet me fallaba un poco, entonces me sacaba de la reunión. Oh, ok, por eso es. Ah, pues por eso es. Ah, pues no me falla la memoria todavía. Ok, so welcome, Chris, welcome, Catherine. Ok, vamos a ver. Uh-huh. Vamos a ver, Ever. Your father is manager. Muy bien, excelente ejemplo, Ever. Vamos a ver, Crisia. Un ejemplo más, Crisia. I love his shoes. Ok. I love his shoes. Muy bien. Very good. Ok. Supongo que los demás, pues, me lo van a hacer llegar mientras terminemos acá, ¿verdad? Vamos a ver. Xiomara, ¿ya me escribió su ejemplo? Sí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Mailing, she is beautiful. Sí, yeah. Mailing. We are using possessive adjectives, mailing. Necesitamos agregar un possessive adjective en la oración. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ok. Por ejemplo, puede ser, vamos a ver. She's beautiful. Puede ser, her book or her house is beautiful. Su casa es hermosa. Ok. Vamos en este momento a pasar asistencia. Me gustaría que enciendan sus cámaras, por favor. Ok. Vamos a pasar asistencia en este momento. Wendy, Francisco, en Crisia. Gracias. Ok. Vamos a ver, Crisia, Miranda. Vamos a ver. Ok. Crisia, ¿are you there, Crisia? Ok, good. Bye. Vamos a ver, aquí está. Ok, martes 3. Alba Isis. Present teacher. Alejandra María. No está. Vania Raquel. No está. Carlos Vladimir. I'm here, teacher. Francisco Sánchez. Present, teacher. Ever Giovanni. I am here, teacher. Imelda Xiomara. Imelda. No sé si está Imelda por aquí. No sé. Imelda. Aquí estaba, creo que. Que el internet. I don't know. Anyway. Vamos, seguimos. Vamos con el siguiente. Jorge Antonio. I'm here, teacher. José Manuel Arévalo. ¿No está José Manuel? No está. Catherine Daniela. ¿Catherine Daniela? No, ¿verdad? Presente, teacher. Oh, ok, ok. Ahí está Catherine Daniela. Crisia Guadalupe. I'm here. Muy bien. Mailing Betsabe. Mailing. ¿Está Mailing por acá? Present, teacher. Oh, sí. Lo que pasa es que como estoy viendo la lista de asistencia, no estoy viendo quiénes están ahí, ¿verdad?
Vaya, Néstor, sí, Giovanni. Ajá, es que tenía. Ah, ok. Uh-huh. Néstor, Giovanni. ¿No está Néstor? Ok. Vamos a Oscar Noé. Present, teacher. Osvaldo Ernesto. Osvaldo, ¿no está? Sandra Leticia. I'm here, teacher. Ok, muy bien. Verónica Argentina. ¿No está? Verónica Lisset. Tampoco está Verónica Lisset. Wendy Leonor. Present. Muy bien. Y el último, déjeme ver, uno. Y el último sería Wilber Ernesto. Wilber. Ok. No está Wilber. Ok. Genial. Ahora sí podemos continuar. Aquí, teacher, aquí estoy, Xiomara Pineda. Ah, vaya, 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 gracias, gracias, ok. Es que fíjese que de repente me saca, yo no sé si el internet es el que me está fallando. Oh, ok, esperemos que no la siga sacando, ok, esperemos, ok, pero gracias por hacérmelo saber. Muy bien, gracias. Ok, vamos nuevamente a la clase. Sí. Ok, recuerden, ahorita estamos practicando, estamos repasando lo que hemos visto en esta semana. Así que si algún día usted se perdió alguna clase, qué excelente manera de que preste atención en este día. Y si no le quedó algo claro, pues que aquí le va a quedar claro. ¿Ok? Gracias, gracias por estar acá. Ok, vamos. Como ustedes saben, we have been practicing the vocabulary, practicing the alphabet. Y yo quisiera ver un voluntario o una voluntaria que cante la canción en este día. Alguien que diga yo. Wendy, thank you so much. Thank you for being a volunteer. Sí, ella es una buena voluntaria. Vamos, Wendy. Es okay. Que no me sale cantado. No worries, just try. Ajá. No importa, solo trate de cantarlo, a ver cómo le sale. ¿Mm? Ok. Bueno. A, B, C, D, E, F, G, F, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, M, B, W, X, Y, N, Z. No, I know my ABC. Next, I want you sing with me. ¡Excelente! Hey, aplauso para su compañera, por favor. Yes, very good. ¡Excelente! Vaya, Wendy, ahora usted va a seleccionar a uno de sus compañeros, al que no le quiso aplaudir. A ese que no le quiso aplaudir, seleccionelo. Ok, no vi quién es aplaudiarme, pero... Ok, Katherine. Ok. Katherine Morán. Ok, Katherine Morán. Vamos a ver, Katherine. Vaya, ahora yo canto. Sí, Katherine. Vaya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, C. No, I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Wow, fantastic. Good job, Katherine. Very good. Okay, Katherine, choose one of your classmates. Uh-huh. Escoja uno de sus compañeros, Katherine. Uh-huh. Su micrófono está apagado. No sé si. Uh-huh. Oscar Noel, dice uno. Magaña. Okay. Vamos a ver, Oscar Noé. Vamos, Oscar Noé. Ok. A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, Q, R, S, T, U, N, V, D, W, X, Y, Z. Now I know my A, B, C,
Next time when you see. Good. Thank you, Oscar. Very good. Okay, Oscar, choose somebody else. Alguien más. Miren que al final todos van a pasar, I think, creo. Ajá, Oscar. López. López. ¿Quién es López? Vamos a ver. Oh, Isis López. Ok, Isis López, yes. Montalvo. Isis. Casi no los escucho, no sé si voy yo, solo escuché López. Voy yo. Yes. Se le escucho bastante cortado. Tal vez ustedes sí me escuchan. Ok, go, go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, M, B, W, S, Y, N, C. No, I know my A, B, C. Next time, won't you sing with me? Good, very good. Thank you, Isis. Ok, vamos. Ahora se salvaron los que no los mencioné, pero a la próxima no se salvan. Ok, vamos, todos juntos, apaguen sus micrófonos y cántenla conmigo, por favor. Solo yo la hago y luego nos vamos a la siguiente actividad. ¿Estamos listos? ¿Yes? Yo estoy viendo en las cámaras quién está cantando y quién solo está riendo, porque veo a muchos que solo se ríen y no cantan. Así que voy a estar viendo aquí en la cámara quién por lo menos hace así, miren. Ok, aunque sea así. Ok, ¿estamos listos? Vale, vamos a cantar entonces. We are going to sing the ABC song. One, two, three. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, M, V. W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Okay. Very good. Very good. Very, very good. Okay. Thank you. Gracias por echarme segunda. Y vi que unos los estaban riendo de mí. Ajá. Por ejemplo, no voy a mencionar los nombres, pero alguien que comienza la letra, su nombre con la letra e, X. Nadie comienza con la letra X. Ok, son mentiras. Vamos. Ok, that was part of our warm-up activity. And then since we are going to be working on vocabulary, vamos a ver cuánto vocabulario hemos aprendido en esta semana. Ok, I know, yo sé que muchos de ustedes es primera vez que están en un curso de inglés. Sin embargo, there are others who this is not the first time. Okay, what I want you to do is in a piece of paper or in your notebook. ¿Qué es lo que vamos a hacer en your notebook? Lo que vamos a hacer es completar occupations, 5 ocupaciones. Traten por favor de no ver los apuntes que tienen, traten de recordar. No importa si lo escriben mal, no importa. Okay, yo me gustaría que hagan un cuadrito con 5 columnas. En la primera, you are going to write, van a escribir ¿qué? 5 occupations. Aquí tengo un ejemplo. The first one is pilot. Ahora, possessive adjectives. Traten por favor de no mirar sus apuntes, solo con lo que ustedes se acuerdan de los possessive adjectives. Aquí tengo un ejemplo y el primero es his. Ahora vamos al siguiente. Subject. ¿Se acuerdan que tenemos diferentes subjects, verdad? Diferentes sujetos. El primer ejemplo es I. Pues copien 5, por favor. Vaya. El siguiente es greetings. Saludos. ¿Cómo se? Hay diferentes saludos que ya aprendimos a cómo decirlos. Por ejemplo, tenemos hello. Y acuérdense que hay varios ahí como good something, etc. Y aquí en New World van a colocar cualquier otra palabra que han aprendido en estos 5 días o 6 días ya. Ok, vamos. Por favor, escriba en su cuaderno. Este es lo que vamos a hacer ahorita. Tenemos alrededor de 3 minutos.
cuando ya hayan terminado, me escriben en el chat, done, hecho. ¿Ok? Y eso me va a dar la pauta a mí, que ya terminaron esta actividad. If you have any question, por favor háganmelo saber, ¿ok? Traten de no copiar, traten de solo con lo que ustedes se acuerdan, por favor, ¿ok? ¿Cómo vamos? ¿Por cuál vamos ya? Vamos a ver. ¿Quiénes ya terminaron occupation? ¿Ya terminaron occupations? Oh, vamos a ver en el chat. Creo que alguien que ya terminó. Oh, Vladimir. Muy bien. Gracias, Vladimir. Vamos a esperar a sus compañeros. Un minuto más o dos máximo y comparamos las respuestas. ¿Ok? Thank you, Vladimir. Hello. Are we ready? ¿Estamos listos? Yes. Okay. Vamos. Vamos a ver acá. Voy a mandarlos. Vamos a ver. ¿Quién no ha terminado aún? ¿Quién ha terminado? Creo que Manuel se me acaba de unir, si no me equivoco, ¿verdad, Manuel? No sé, que no, hay que andar. Ok. Vaya. ¿Alguien no ha terminado aún? Por favor, que me haga saber, porque me gustaría que todos hayan terminado. Yo, profe, no le entendí muy bien. Greeting, no sé exactamente qué es, no recuerdo qué me dijo. ¿O quién está hablando? Disculpe. Mi Sandra. Oh, Sandra. En greetings, son saludos. ¿Se acuerdan que hemos visto, aprendimos la vez, creo que fue la primera o la segunda semana? Aprendimos saludos. Ok. Ajá. Vaya. Creo que ya todos terminamos. Ok, perfecto. Entonces, Jimena. Let me see. Oh, no está acá, Jimena. Ok. Vaya, Ismael de la cosa. Vaya, entonces vamos a ir a grupos ahorita y vamos a compartir la información. Xiomara, si usted se va a grupo, ¿verdad que la va a sacar de la reunión, verdad? Xiomara, ¿la va a sacar de la reunión si se va? Dice que siempre que me manda, sí me saca, siempre que me manda. Vaya, entonces le voy a recomendar que se quede, no se una,
solo que voy a estar revisando a sus compañeros, voy a estar revisando el trabajo de ellos, solo que no se una a la reunión, a donde les mande, y me queda esperando aquí unos 2 minutos mientras sus compañeros trabajan. Si no, pues yo le voy a estar preguntando a usted, ¿ok? ¿Ok, Xiomara? Sí. Sí, va, perfecto. Sí. Vaya. El resto se va a ir a grupos donde van a compartir la información que escribieron. ¿Ok? Vamos a hacer grupos de 3 para que sea bien rápido lo que vamos a hacer. O en parejas, creo. Vamos a ver. Sí, grupos de 5. Ok, vamos a hacer grupos de 2 o 3 participantes. ¿Qué vamos a hacer en los grupos? Vamos a compartir la información que hemos colocado en cada una de las columnas. All right. Is that clear? ¿Está claro eso? Is that clear? Yes. Yes. Okay. Recuerden, hoy estamos repasando todo lo que hemos visto en la primera semana. That's what we're doing. Okay. Vamos. Ok, Xiomara Pineda. Xiomara. Sí, los saludos. Entonces íbamos a escribir 5 de cada uno. Y después compartirlo, ¿verdad? Entre nosotros. Sí, yo en mi caso creo que me quedé con los saludos. Solo hice las 3 primeras. Las occupations, possessive adjectives y subject. Vaya, si gusta, compartamos lo que usted tiene y después termina lo que le hizo falta. Ok. En occupation, pilot, nurse, doctor, engineer, and auditor. Y I. Okay. And possessive, puesto his, her, all, it, your. Yo he puesto your, or, they. Your. Teléfono y solo me falta una. Voy a poner cars. El carro. Bueno, y en eso no puse nada. Voy a poner beautiful. Okay. Uh-huh. Do you finish? Yes. Yes, teacher. So I'm pretty sure you're talking in English, right? You're speaking because you are very good at speaking English. You too. Hey, thanks. Uh-huh. I try. You try, but I mean, it's good at speaking English. And so you are. Yeah. Jorge. Mm-hmm. Okay, thanks. So I have very high expectations from you. Mm-hmm. Okay, thanks, teacher. Uh-huh. Thanks, okay, teacher. Do you complete the activity? Yes? Yes, yeah. Okay, yes. So yeah. Just give me a couple of seconds. I'm going to be observing the other groups, okay? In the meantime, okay. You can practice. You can speak in English. Okay? Okay. In English. All okay. Right. Mm-hmm. Okay. Vladimir. I have a problem with my pets. Oh, okay. Okay.
Okay, he's barking. Okay. My dogs. Okay. What happened with Vladimir's dogs? What happened to your dog, Vladimir? Vladimir? Okay. Hello, teacher. Hello, teacher. What happened to your dog? He's barking. Ah, okay. Okay. So, well, we have here, I have Jorge, Meili, Xiomara, Vladimir, Katherine, and Wilbur. Oh, Wilbur, how are you today, Wilbur? Good. Good? Yes. Ah, okay. So, okay. Vamos a compartir pantalla mientras sus compañeros se nos unen. Okay. Okay, vaya. Perfecto. Vaya. Necesito voluntarios. Need volunteers. I need volunteers for the first one. Occupation. What do you have? What do you have for occupations? Me, Vladimir. Okay, one. Wendy, me digas de uno. Vladimir me dice otro, and so on. Okay, Wendy. Okay. Start. Okay. North. Thank you. Next, Vladimir. Lawyer. What? Lawyer, abogado. Oh, okay, lawyer. Sí, yeah, lawyer. Next. ¿Qué más? ¿Qué más? Chef. Ajá. Chef. Good. Thank you, Oscar. ¿Qué más? ¿Qué más? Teacher. Teacher. T-shirt. Mm-hmm. Good. ¿Alguna otra profesión que te colocaron? Driver. ¿Ah? Driver. Driver. Muy bien. Firefighter. Okay. Firefighter. Engineer. Engineer. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Occupations. Flyer. Flyer. Police. Police. Uh-huh. Police. Muy bien, muy bien. Okay. Possessive adjectives. What do you have for possessive adjectives? Your. No se le olvide la pronunciación. Your. Mm-hmm. ¿Qué más? ¿Qué más? They. ¿Ah? There. They. Okay, they. There. Muy her. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? There. ¿Qué más? ¿Qué más? Her. 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 My. She. My. Vale, ahora vamos a subject. Is. Is. It's, ajá, it's. ¿Qué pasa, subject? Tengo el ejemplo. Ay, ¿qué más? You. ¿Ah? You. You. Uh-huh. Your. Your. She. Aquí no diría your. Aquí se lo diría you, ¿ok? She, ajá. You. He. You. Ajá, he. You. He. You. He. He, yeah. He, she, they, or we. Okay, vamos. They. Next. Saludos. Además de hello, ¿qué otros saludos tienen ustedes ahí? Bye. Bye. Good evening. See you. See you. Good afternoon. Good afternoon. Muy bien. ¿Qué más? Good morning. Uh-huh. Good morning. Good morning. Muy bien. Good morning. ¿Qué más? ¿Qué más? Evening. Good evening. Muy bien. Ahora sí. ¿Alguna good palabra? Afternoon. Good afternoon. Muy bien. Good afternoon. Good afternoon. Okay. So now I would like you to tell me what other new words you learned. Palabras diferentes que ustedes han aprendido. Que no sabían, pero que ahora sí saben lo que significa. Butcher.
Ah, butcher, sí. Un destazador o un carnicero, butcher. ¿Qué más? ¿Qué más? Floor manager. Manager. Uh-huh. Floor manager. Yes, floor manager. Muy bien, ¿qué más? Seafood. Seafood, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por lo menos, cada uno de ustedes me debe decir una palabra. No creo que en 5 días no haya aprendido una palabra. Así que por lo menos una palabra y los dejo tranquilo en esta actividad. Cycling. Ajá, cycling. Very good. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más? Feed the fire. What? What? Bookkeeper. Bookkeeper. Ajá, bookkeeper. ¿Alguien dijo beat your fire? ¿Cómo beat your fire? What? What? Fire fighter? Firefighter? ¿Qué? What do you mean? How do you say that in Spanish? Last name. Okay, last name. Ever, ¿qué me decía usted en español? ¿Cómo se dice eso en español? Es bombero. Oh, bombero. ¿Alguien me puede ayudar cómo se pronuncia bombero, por favor? Anyone can help me? ¿Alguien me puede ayudar? Fire. Okay. Vamos a ver. No sé si lo pronuncio bien, pero una que aprendimos antes, depressed. No sé si lo pronuncio así. Pero, mejor diga fireman. Ese es más fácil. Fireman. No me voy a decir Spider-Man, porque Spider-Man es otra cosa, ¿ok? ¿Ok? Vaya, vamos, perfecto. Manuel, dígame una palabra que aprendió, Manuel. No sé si se pronuncia así, pero the price. ¿Cómo? The price. The price. Mm-hmm. What do you mean by the price? Deprimido. What? Deprimido. Oh, depressed. 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 Oh, okay, depressed. Thank you, Manuel. Vamos a ver, Catherine Morán, una palabra que he aprendido. Catherine Morán, su micrófono está apagado. Quiero ver, fue lawyer. Lawyer, muy sí. Bien, muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Vamos a ver, Isis. No escuché a Isis, pero déjame preguntarle a Isis. Me. Sí. Isis. Le dije butcher. Ah, sí, usted fue. Ah, perfecto. Ajá, que fue la que le pregunté que no sabía qué era. Ah, ok. Xiomara, gracias, Isis. Xiomara. Operation Manager. Ajá, Operation Manager. Analyst. Yes, Operation Analyst. Ok, muy bien. Vaya, vamos, sigamos a lo siguiente. Recuerden, ahorita estamos repasando, así que yo necesito 3 personas. Necesito uno que sea Jennifer, el otro que sea David y el otro que sea Steven. 3 voluntarios, por favor. Me, Wendy. Wendy, la primera. ¿Qué más? Me. ¿Quién es me? Sandra. Ok, Sandra. Sandra. Wendy, Sandra, ¿y quién más? Me. Manuel. Ok, gracias, Manuel. Ok, Manuel, usted va a ser David. Jennifer va a ser Wendy. Y... Steven va a ser Sandra. Ok. Wendy es Jennifer. Manuel es David. Y Steven es que es Sandra. Vaya, vamos. Vamos, Wendy, comienza. Me.
Okay. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, it is your book? Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. He is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you too. Okay, thank you. Thank you, Manuel. Thank you, Sandra. Thank you, Wendy. Now, Xiomara, Pineda, Jorge, Sánchez y Maylin Betsabe. Vamos. Xiomara Pineda va a ser... Xiomara Pineda va a ser David. David. Jorge Sánchez va a ser Jennifer. Maylin va a ser Steven. Ok. Vamos a ver. Excuse me, are you Steve Carson? Hola, no escuché a Imelda ahí. Digo, a no vayan, no, no vayan, no. No vayan, no vayan, no. He's over there. Mm-hmm. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Oh, thank you. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Oh, good. Very good. Excelente. Vamos. Voy a buscar a alguien más. Francisco López va a ser Jennifer. Vladimir va a ser David y Oscar Noé va a ser Steven. Vamos. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, thank you. You are in my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, muy bien. Vamos a ver ahora. Ahora sería Ever Giovanni. Ever Giovanni. Ever. Ever. Okay. Wilber Pineda sería Jennifer. Wilber Pineda sería Jennifer. Cristian Miranda sería David. Y Verónica Lisette sería Steven. Vamos, Wilber. Excuse me, are you Steven Carson? Perdón, no sé si yo iba a ser David. Sí, usted es Crisia. Crisia, usted es David. Ok, ok. Perdón. Ok. No, I'm not. He is over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Verónica? Verónica Lisset? Giovanni, no sé si usted está ahí, Giovanni. Va, dele usted, Giovanni. Tome el papel de... Ajá, de Steven. Tome el papel de Steven usted, Giovanni. Hola, ya estoy acá. Es que tengo problemas de conexión, teacher. Me saca por ratos, pero igual ya volví a conectarme. Va, perfecto. Entonces usted va a tomar el papel de Steven. Vamos a Wilber. ¿Puede comenzar nuevamente aquí con Jennifer? Ok, ok. Uh-huh. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Oh, thank you. You're in my classroom?
Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She is our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, excelente. Thank you so much. Thank you. Okay. ¿Me pueden identificar acá, por ejemplo, los possessive adjectives? Possessive adjectives, vamos. Dígame, ¿dónde están los possessive adjectives aquí? Your. ¿Ah? His. His. ¿Dónde está his? Me. ¿Dónde está his? What is it? And David. And David. No, not. No, eso no. Esto no. No. Your. Sí, correcto. En Jennifer. Muy bien. My. ¿Ah? My. My. Muy bien. My. Or. What? Or. Our. 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 ¿Dónde está our? ¿Dónde está our? Ando buscando our. Oh, yeah, Steven. Ok, correcto. Our, ok, our. Ok, perfecto. Bueno, ahora quiero que me busquen una pregunta que es yes, no question. Yes, no. Con el verbo to be. Una pregunta yes, no. Yes, no question. Are you Steven Carson? Oh, nice. Yes, are you Steven Carson? Muy bien, muy bien. Okay, va, perfecto. Thank you. Wow, I'm impressed. Vamos. Okay, remember that today we, well, not today, but this week, we practice what? Practicamos el verbo to be. ¿Se acuerdan? Y aprendimos también que hay sujetos, como por ejemplo I, you, he, he, it, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Y también aprendimos que lo siguiente, aprendimos que podemos decir cuando están, se están presentando es I am Jennifer Miller, por ejemplo. I am Manuel Castillo. I am Francisco López. I am Verónica Lisset. I am. Okay? And this is, you are in my class. También aprendimos yes, no questions, ¿verdad? ¿Se acuerdan las yes, no questions? Preguntas para respuestas como yes, I am. No, I'm not. No, I am. No, I am. No, I am. No, I'm not. Okay, good. También aprendimos esta semana que se pueden contractar, ¿verdad? ¿Verdad? Este I am se puede contractar con am, ¿verdad? Ok, excelente. Vale. Ahora lo que quiero que me ayuden a hacer es todos juntos. Quiero que me ayuden a completar este cuadro. Hello, Jennifer. How are you? Ajá. Ok, vamos a ver aquí, déjenme ver. Va, contéstenme aquí. ¿Cuál sería? ¿Sería she's o am? I am. I am fine. Am, ok. I'm fine. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Ok, good. Vamos, David. He's o it's? It's. It's David o he's David? Oh, it's, yes. It's David. David Molina. Okay, muy bien, vamos. Jennifer, that's right, David. This is or this am? This is. Okay. Muy bien, this is Sarah Connor. She's or his? He's. She is. Ah, ok, porque es una mujer, ¿sí? Sarah Connor. She is, what? She is in our math class. Hi, Sarah. Am or it's? It's.
It. Ajá. It. Okay. Vale. De nuevo. Perfecto. Vale, solo les voy a pedir, ¿verdad? Ahí, vamos a ver. That's right. ¿En cuál estábamos? En ahí, ¿verdad? She is in our... Hi, Sara. It's nice to meet you. Nice to meet you. Vamos con otro. Sara. Hi, David. I think you're or am. You're. Bien. Excelente trabajo. Oh, right. Yes, I... Yes, I are or yes? I am. Yes, I am. Muy I bien. am. I am. Perfecto. Vale. Sí, solo les voy a pedir, ¿verdad? Que apaguen el micrófono cuando no estén, contestando una pregunta, ¿verdad? Porque está grabado y queda grabado ahí todas las palabras que se escuchan en la novela. Ajá, va, gracias. Solo cuando van a allá, como por ejemplo cuando les pregunte a todos juntos, pues ahí abren su micrófono y comparten su, su respuesta. Ok, perfecto. Vamos a la siguiente actividad. Bueno, como estamos repasando, yo necesito que a Sandra me lea los personal pronouns y vamos a ver a quién más, a quién busco por acá. Vamos a ver. Y quiero que Oscar Noé me lea los possessive adjectives. Por ejemplo, Sandra dice I, Noé dice my. And then así sucesivamente. Mm-hmm. Ok, Sandra. Mm-hmm. Yes. Okay, Sandra. Yes. Okay. I. Oscar Noé. ¿Noé? Hola, hola. Sandra dice I y luego usted dice I. My. Luego dice Sandra okay. You y usted dice your. ¿Ok? Uh-huh. Uh-huh. Ok. I. My. You. Your. He. His. She. Her. It. It's. We. Our. You. Your. They. There. Excelente, muy bien. Ahora Isis López, usted dice personal pronouns y Ever dice possessive adjectives. I. Me. You. Your. He. It. She. Her. It. It. We. Were. You. Your. They. They. Thank you. Vamos. Manuel Castillo, personal pronouns, y Francisco López, possessive adjectives. I. My. You. Your. He. His. She. Her. It, we, or, you, your, they. Ok, excelente, vamos. Quiero que todos juntos escuchen atentamente cómo voy a pronunciar los possessive adjectives. Muy bien. My, your, his, her, it's, our. Oiga, no es our, no es our. It's our, okay? Our computer, no va a decir our, okay? Or our. Next, your, and lastly, there. Okay, vamos a ver, siguiente. Okay, muy bien. Vale, possessive adjective. El siguiente, ¿cómo se dice? ¿Cuál siguiente? There, I'm sorry. There. There. Ok, perfecto. Gracias. Vaya, vamos. Ahorita vamos a volver nuevamente a
a practicar este diálogo. Okay. Oh no, where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they are not. Maybe they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And this is your wallet? No, it's not. What is your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, vamos. Necesito que las mujeres sean Kate y los hombres sean Joe. Ok, vamos todos juntos. Quiero que abran sus micrófonos. Cuando yo lea la parte de Kate, solo las mujeres van a repetir. Cuando diga la parte de Joe, solo los hombres van a repetir. ¿Estamos claros ahí? Yes. Vamos mujeres. Oh no, where are my car keys? No, keys. Vamos una vez más. Déjenme que yo termine y ustedes lo siguen, ¿ok? Oh no, where are my car keys? Oh no, where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? I don't know. No, they're not. No, they're not. Maybe they are on the table in the restaurant. Maybe they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Vamos a ver. En este caso, Excuse me, are these your keys? Okay, yes. But en este caso, the server, que sea las mujeres, luego Kate, que sea el hombre, y así sucesivamente. Okay, vamos, server. Las mujeres ahorita. Excuse me, are these your keys? Excuse me, are these keys? Yes, they are. Thank you. Yes, they are. Thank you. You're welcome. Yeah. And this is your wallet? And is this your wallet? You're welcome. And this is your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? No, it's not. Where is your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. It is my wallet. Okay, muy bien. Excelente. Me gusta que le ponen feeling. Okay, vamos a ver acá. Miren, aquí, como ustedes hemos visto, ayer estuvimos viendo los adjetivos posesivos, ¿verdad? Tenemos my, your, his, her, our, and their. ¿Ok? ¿Qué adjetivos posesivos son acá? These are my socks. These are your socks, etc. ¿Sí ven? No sé si tienen alguna pregunta sobre a los possessive adjectives. ¿Tienen alguna pregunta? No. Va, perfecto. Entonces, con eso nos vamos a la siguiente actividad. Ok. Si ustedes pueden ver, aquí hay adjetivos. Por ejemplo, happy, sad, open, closed, ill, enfermo, injured, rich, and poor. Ustedes van a hacer preguntas con diferentes subject. Por ejemplo, acá tengo el subject. Are you, ¿con cuál podría complementar esa oración? A ver, ayúdenme, por favor. ¿Con cuál podría yo complementar? Are you happy? Ajá. Are you sad? Quedémonos con are you happy. Bye. Are you happy? Uh-huh. La respuesta sería yes. Happy. I am.
Yes, I am. Happy. Or, si es negativo, ¿cómo sería? Si alguien le pregunta, are you happy? Yes, I am. Or, no, I am not. No, I am not. O no, I'm not. Muy bien. Entonces, quiero que me hagan oraciones con esta, con estos adjetivos. Are you, puede ser, are you sad? Puede ser, is he open? Or are you open? Are you ill? Etcétera. Vaya, háganme tres oraciones, por favor, en su cuaderno en este momento. Tres oraciones. Preguntando, yes, no questions. Vamos, tres oraciones. Okay. Serían solo tres oraciones, nada más. Con yes, no questions. Vamos a ver. Amarre perro, Vladimir. o es Sandra. It's no mai. La mía está calladita. Ah. No es de Vladimir, dice. Son los perros de los vecinos, dice. Vladimir, son los perros de los vecinos. Yes, teacher, yes. Ah, vaya, pues tenga cuidado, no lo voy a escuchar los vecinos diciendo que ellos son perros. Los perros de los vecinos. Ok, vamos. ¿Tienes lista las tres oraciones? ¿Sí? Yes. Vaya, vamos. Vamos a ver. A ver si quiero que uno por uno me lo digan, por favor. Voy a comenzar con Jorge. Y ahí voy a ir con Katherine Morán. Jorge, sus tres oraciones, Jorge. Ok, teacher. Are you sad? Yes, I am. No, I'm not. Ay, Dios. Ajá. And next is he rich? Ajá. Yes, he is. No, he isn't. Ajá, muy bien. The last one is he poor? Yes, he is. No, he isn't. Thank you. Thank you so much, Jorge. Oh, okay. Excelente. Vamos, Katherine Morán. Puse, are you sad? Mm-hmm. Yes, I am. No, okay. I am not. Mm-hmm. Is she rich? Yes, she is. No, she is not. Good. ¿Y la otra? ¿Qué? Good, good, good. ¿Y la otra? Are you... Bueno, no la otra no lo había hecho. Oh, that's fine. But thank you so much. Okay, Maylin Betsabe. Maylin Betsabe y después va a ir Ever Giovanni. Are you sad? No, I am not. Mm-hmm. Are you here? Yes, I am.
Are you rich? No, I am not. Oh, good. Thank you, Maylin. Ever, y después va Xiomara. Vamos a ver, Ever. Cheat, sap. Wait. Dígalo de nuevo. Cheat, sap. Vamos a ver. ¿Cómo le podemos ayudar a Eve para que arregle esa oración? Él ha escrito, she is sad. Es lo que ha escrito Eve. Vamos a ver, aquí lo va a escribir. She is sad. ¿Cómo podemos arreglar esa oración que Eve nos ha dicho? Are you sad? Ajá, pero en este caso está utilizando she is sad. Is she? Is she sad? Oh, ahí está. Miren. Si usted me dice she is sad, me está diciendo una oración, está afirmando, pero si está preguntando, ¿está ella triste? Is she sad? Eso es lo que vamos a hacer. Y aquí les dice el ejemplo, miren, are you happy? Puede ser, are you sad, etc. ¿Ok? Ever, vamos, nosotras, Ever. Okay. The window is closed. Vaya, pero usted tenía que hacerme oraciones preguntando. Yes, no questions. A ver. Sí. Vaya, en este caso, aquí está el ejemplo. Miren. Vamos a utilizar, tenemos el ejemplo de los adjetivos. Happy, sad, open, close, enfermo, quebrajado. No, injured no es quebrajado. Injured es lastimado. Rich, rico o pobre. Una pregunta puede ser, por ejemplo, ¿Is he rich? Me está preguntando, ¿verdad? ¿Is he rich? Sí. Yes, he is o no, he isn't. ¿Is he poor? Yes, he is. No, he isn't. Vale. Son oraciones de yes, no question. Vamos a ver, Eve. Sí. La voy a cambiar. Ok. Vale, le voy a dar tiempo. En eso usted, cuando las tenga listas, me dice, por favor. Vamos a ver a Xiomara. ¿Qué se me dice, Xiomara? Aquí está. Aquí estoy. Mi. Ok, bueno, Xiomara. Are you injured? Yes, I am injured. I know injured. Are you rich? Yes, I am rich. Not, I am not rich. Oh, good. Is he happy? Yes, I am happy. No, I am not happy. Vale, ok. En esa última oración, Xiomara, ¿me puede repetir, por favor? No. Preguntas, entonces. Is he happy? Ah, vale. Mire, solo ve ahí. Is he happy? Si alguien pregunta por él, porque está preguntando por él, ¿verdad? ¿Es él feliz? ¿Cómo contestaría usted a esa pregunta? Si está preguntando acerca de él, ¿verdad? ¿Es él feliz? ¿Será que puedo contestar yes, I am? ¿Será que puedo contestar yes, I am? No. No. Yes, porque... Ajá, yes, ahí sería yes, ¿qué? Como estoy preguntando de él, entonces sería yes. Ahí está, mire. Imagínense que yo le pregunte por su papá, Xiomara. Xiomara. Imagínense que yo le pregunte por su papá y le digo yo, Xiomara, ¿is he happy? Hablando de su papá. Y usted me dice, yes, he is. ¿Sí? Yes, he is. Ok. Va, pero ahí las otras oraciones están bien. Imagínense que le preguntaran por she. ¿Cómo respondería entonces si fuera el chico? Tenía otra también. Ajá. Dígame. Yes, she is. Yes, she is. Muy bien. Yes, excelente. Muy bien. Ok, vaya. Gracias, Xiomara. Muchas gracias. Vaya, siguiente sería Sandra. Vamos a ver, Sandra. Yo. Are you Sel? Yes, I am. No, I am not. Am I closed door? Yes, I am closed door. No,
I am not. Are you ill? ¿O cómo se pronuncia? No sé. Yes, I am ill. No, I not. Okay, muy bien. Vaya, Manuel. Hello, Manuel. Manuel. Uno, dos, probando sonido, Manuel. Vamos a hacer ahí a que se no se me esté durmiendo. Vamos a ver, Manuel, deme sus tres oraciones. Y después de él, tomamos un descanso mientras le llamo, le vuelvo a pasar asistencia, ¿ok? No las he hecho, pero okay. Así al aire. Se las puede hacer al aire libre. Uh-huh. O sea, de lo que estamos viendo, are you sad? Uh-huh. Yes, ahí. I am. No, I am not. Uh-huh. They are happy. They are happy o are they happy? No, are they happy? Ah, okay. Uh-huh. Are they happy? Are they happy? And they are, perdón. Yes, they are or no, they aren't. Uh-huh. ¿Cómo se pronuncia el positive adjective? They're. Uh-huh. Yes, they're happy. No, they happy. No, they aren't. Acuérdense no, que cuando si son preguntas de yes, no questions, usted no necesita nuevamente agregarle la pregunta, el adjetivo. Por ejemplo, si yo le pregunto, are you happy? Y alguien dice, yes, he is, o no, he is not. Pero no puede decir, are you happy? Yes, he is happy. No, he is not happy. No necesito repetir nuevamente happy. Porque ya se sabe en el contexto que está respondiendo eso. Ok. Gracias, Manuel. Okay. Vaya, por favor, si dan sus cámaras, voy a encender. Voy a pasar asistencia ahorita. Ok. Vamos a tomar un descanso de un minuto. Vamos, nuevamente. Supieron que estoy peleando con un poco de sonpopos locos. Ya saben cuáles son sonpopos cuando llueve, ¿verdad? Y el problema es que como por la luz, entonces todas andan aquí encima. Si les mostrara, por eso puse el background negro para que no vean el poco que está pegado aquí en la pared. Ok, vamos. Vamos a ver quién es el primero o la primera. Ok, Alba Isis. Present teacher. Alejandra María. No está. Vania Raquel. Tampoco está. Carlos Vladimir. I'm here, teacher. Perfecto. Francisco Sánchez. Present teacher. Ever Giovanni. Present teacher. Imelda Xiomara. I am here, teacher. I am here. Thank you, Imelda. Jorge Antonio. I'm here, teacher. José Manuel Arevalo. I'm here. Ok, perfecto. Ahora le pongo acá. Vaya, Katherine Daniela López. Katherine. Creo que se me fue Katherine. Vaya. Presente, teacher. Ah, aquí está. Crisia Guadalupe. I'm here. Perfecto. Maylin Betsabe. Present, teacher. Muy bien. Néstor Giovanni. Néstor Giovanni, ¿no está? Ok. Oscar Noé Magaña. Present, teacher. Muy bien. Osvaldo Ernesto. No está. Muy bien. Sandra Leticia. I'm here, teacher. Perfecto. Verónica Argentina, ¿no está? Verónica Lisset Vizcarra. Present. Ok, ahí está, ¿verdad? Verónica Lisset. Present. Ok. Wendy Leonor. Present. Y por último, Wilber Ernesto. I'm here. Ok, perfecto. Ok, muy bien. Vamos nuevamente entonces a la actividad. Vale, perfecto. Ahora volvamos nuevamente. Vale.
Ahora déjeme compartir. Vaya, ahora le va a tocar a Wilber Pineda. Wilber, ¿me puede dar sus oraciones, por favor, Wilber? Y después le va a seguir Wendy Leonor. Wilber. Yes. La primera sería, are they rich? Mm-hmm. Yes, they are. Yes. Is he sad? No, he's not. Okay. Are you open the windows? Yes, I am. Okay, thank you. Thank you so much, Wilber. Yes, next. Wendy, después va Crisia Miranda. Are you poor? Yes, I am. No, I'm not. Are you sad? Yes, I am. No, I'm not. Are you happy? Yes, I am. No, I'm not. Mm-hmm. Okay, thank you. Thank you so much, Wendy. Thank you. Next, vamos a ver, Crisia. Okay. Is he rich? Yes, he is. Is she poor? Yes, she is. Are they sad? Yes, they are. Okay, good. Good. Very good. Thank you, Crisia. Vamos a ver, Verónica Lisset. Verónica Lisset. Hola. Bye. Are you happy? Yes, I am. Is he sad? Yes, he is. Is she rich? Yes, she is. Okay, perfecto. Vamos a ver, Isis López. Creo que no me la ha dado Isis, ¿sí, verdad? ¿O no? Isis. Isis. ¿No está Isis? Perdón, tenía el micrófono apagado. No había. Oh, okay, okay. No lo había visto. Uh-huh. Is she rich? No, she isn't. Yes, she is. Is he poor? Yes, he is. No, he's not. Are you here? Yes, I am. No, I know. Okay, good. Vaya, no sé si alguien se me quedó. Sandra. Ajá. Sandra dijo, me escapé. ¿O ya me lo dijo Sandra? No, bien. Yo ya fue el, creo que la primera. Va. Se lo repito si ¿quién quiere. No. ¿Quién? ¿Francisco López? ¿Estuvo Francisco? No, teacher. Vamos, Francisco. Vamos. Ok. Are you sad? No sé si estaría bien contestar, yes, I am rich. What? Say it again. Are you sad? Uh-huh. Are you sad? Uh-huh. No sé si estaría bien contestar, yes, I am blue. Como dijo que... Oh, significaba... okay, yes. Well, this is the thing. Listen. Well, yes, you can say that, but I will go mostly with yes, I am. Or no, I'm not. Mm-hmm. Okay. I will go with that one. Mm-hmm. Yeah, but that's... Mm-hmm. Continue. Okay. Are you sad? Yes, I am. Is she... No, she isn't. Are you right? Rich? Yes, I am. Oh, okay, good. Very good. Thank you. ¿Alguien más que se me haya quedado por casualidad? ¿Alguien? Ever. Ajá, Ever, lo estoy esperando. Ya corregí. Va, perfecto, Ever. Muy bien, Ever. Esa es la actitud. No importa cuántas veces se equivoque uno, lo importante es continuar. Vamos, Ever. Are they happy? Yes, they're happy. Mm-hmm. Is he sad? He is not. Is she rich? Yes, she is. Okay, good. Is she rich? Yes, she is. Okay, good. Vaya, vamos. Vamos, por si se me quedó alguien, pues a la próxima, ¿verdad? Okay, a la próxima. Vamos a la siguiente. Bueno, eso es lo que estábamos viendo. Aprendimos del subject pronoun, también del possessive pronoun, ¿verdad? Ok. Esas son las preguntas simples que nosotros hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, am I y el complemento. Puede ir un adjetivo. Por ejemplo, am I happy? Or, otro. ¿Qué otro adjetivo podría ir acá? Como que se pregunten ustedes. Un adjetivo.
Am I what? Am I sad? Oh, por ejemplo, imagínense que está, que ustedes no saben, ¿vale? Estoy triste. Estoy triste. Am I sad? Y ustedes mismos se contestan, I mean, yes I am o no I'm not, ¿verdad? O por ejemplo el otro, are you, por ejemplo, si imagínense que yo veo a Isis y le digo, are you Isis? ¿Qué me diría Isis? Yes, I am. Ajá. Ok, imagínense que yo le pregunto a Isis acerca de Ever y digo, is he Ever? Yes, he is. Ajá. Oh, good, muy bien. Imagínense que yo le pregunto a Ever acerca de Sandra. Is she Sandra? Yes, she is. Yes, she is. Ajá, muy bien. Vaya, y si yo preguntara esta pregunta, valga la redundancia, are we students? ¿Qué me contestarían? Yes. Yes. Yes, we are students. Yes, we are. Yes, we are. Muy bien. Yes, we are. Si yo le preguntara a Sandra acerca de sus compañeros, are they students? ¿Qué me dirían? ¿Qué me dirían? Are they students? Yes, they are students. Yes, they are students. Okay. Si ven, y eso se lo decía el otro día, ¿verdad? Si ocupo she, la respuesta va a ir she. Si yo ocupo he, la respuesta va a ir con he. Por ejemplo, is he Pedro? Yes, he is. No, he isn't. ¿Ok? Vaya, y si escuchan como que les estoy gritando es porque está lloviendo muy fuerte y no escucho bien. ¿Ok? Vamos, vamos al siguiente. ¿Hay alguna pregunta de eso? Ahora, pues, no sé si han trabajado en el libro, ¿verdad? ¿Ustedes tienen acceso al libro? Sí, ¿verdad? Vamos a trabajar en la página 12. Si tienen el libro en PDF, ustedes lo pueden buscar. Bueno, si no, pues yo no se preocupen, yo aquí lo voy a mostrar aquí en mi pantalla. Ahorita les comparto aquí en mi pantalla. Si ustedes lo tienen, pues, yo les recomiendo, si no lo tienen, les recomiendo que lo impriman por cualquier cosa. Vaya, aquí lo tengo. Miren, si no lo tienen, no se preocupen. Aquí lo tengo yo. ¿Ok? Vamos a trabajar en la página 12 ahorita. Page number 12. Vamos a trabajar en la página 12 ahorita. Vamos a ver. Página 12. Ok. Y eso era lo que acabamos de estar viendo ahorita. Miren. En la página 12. Aquí está. Vaya. Ayúdenme, por favor. We study affirmative sentences and negative sentences, ¿verdad? ¿Verdad que aprendimos eso también? Affirmative and negative. Lucas dice ejemplo. Catherine, ¿me puede leer la primera, por favor, esta oración? We are Irene and Cindy. Toda, la otra también. Sí, también. We are Irene and Cindy. Where? Sí, así se pronuncia. Yes. Uh-huh. Ok. Estas son positivas, miren. Ahora, si queremos hacerla negativa, es muy sencillo. Solamente le agregamos not. That's it. Not. Ok. Ok, good. Vaya, miren la otra. Xiomara, ¿me puede leer esta oración, por favor? Yes,
Can you read this sentence for me, please? You are manager, your manager. Okay, muy bien, muy bien. Ahora, si la queremos hacer negativa, solo agregamos not. No. No. Ahora, quiero que por favor me vaya, vamos a trabajar en este ejercicio. Dice, complete the statements using the plural of be and the information on parentheses. Then, compare the answer with a partner. ¿Cómo sería la primera? Vamos a hacer la primera juntos y las otras ustedes las trabajarían. Si lo tienen impreso, lo pueden trabajar en, en sus impresiones. Si no, lo pueden hacer en su cuaderno. They what? They are what? Receptionist. Muy bien. Receptionist. Vale. Ya está la primera. Ahora quiero que me ayuden con la número 2, la número 3, la número 4. Como les digo, ¿verdad? Me disculpan si les estoy gritando o hablando muy fuerte, pero es que está lloviendo muy fuerte acá. Entonces, así que por eso siento que tengo que hablarles fuerte. Vale. Por favor, me trabajen en la 2, 3, 4, 5 y 6. Vaya. Si tienen alguna consulta, me la hacen saber, por favor. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Es que hablas y te me quedas viendo a mí, por eso pienso que a mí me hablas. No, no lo va a traer. Qué mala onda, yo ni he tomado café por eso. A lo cabo, nada que aparece en las 11 de la noche. Vamos, vamos. Ya casi, ya casi. Le hace falta mucho. Yo por ahí no tomé café, no, qué jugo tomé. Ajá, igual yo.
Igual yo, Maylin. Igual yo también. Vamos, vamos. La número... No, that's fine. Solo estoy bromeando. Vamos, número dos. ¿Cómo es la número dos, chicos? Ayúdenme, por favor, la número dos. You... Susan. You are not supervisor. You are not supervisor. Supervisor. Okay, you are not supervisor. Muy bien. ¿Quiénes lo tienen así? Le digo, me escuchó el teacher, fíjese que yo le estaba diciendo eso. Vaya, vamos. Número tres. Número Susan tres. And Marcos. Susana and Marcos, not college. Are not colleagues. No, que colleagues, okay. Susan and Marco, Marcos, are not colleagues. Okay. Colleagues. Muy bien, muy bien. Vamos. Número cuatro. We are accountants. Muy bien. Vamos a ver. What about number six, number five? Number five? We are Carla and Sandra. Muy bien. Vamos a ver. Número. They are Mr. Herrera and Mr. Mejia. Yes. They are. Muy bien. They are Miss Herrera and Miss Mejía. Muy bien. Teacher, yo en las cinco y las seis. ¿Cómo? Yo lo tenía como we are be. What? No es correcto, we are be. We are be, no. Mm. Vaya. Muy bien, muy buena pregunta. Recuerden, vaya, recuerda, aquí lo voy a colocar. Recuerden que el verbo se llama el verbo to be, ¿verdad? El verbo to be. Y este verbo to be está dividido en tres. El primero es am, el segundo es is y el tercero es are. ¿Cuándo voy a utilizar am? Voy a utilizar am con el subject I. ¿Ok? ¿Cuándo voy a utilizar is? ¿Cuándo voy a utilizar is? A ver, ¿con qué subjects? It. Ok. He. She. Please. And it. Va. ¿Cuándo voy a utilizar you? I mean, are. We, you, they. Right. Ahora ven, si ustedes ven acá, tenemos we, ¿verdad? Tenemos we aquí. Tenemos we aquí. Por tanto, lo que vamos a utilizar es, vamos a utilizar este are que tenemos acá. Are. ¿Verdad? We are Carla and Sandra. ¿Por qué no voy a utilizar be? Porque ya el verbo ya está conjugado aquí. Y sabemos que con we, con you y con they va la palabra are. Okay? We are Carla and Sandra. Yo me confundí por el be, que está entre paréntesis debajo. ¿Cómo dice? Me confundí por el be, que está entre paréntesis. Ajá, correcto, por eso. Ajá, pero usted sabe que se refería a eso. Lo mismo pasó acá. Sí. They are Mrs. Herrera and Miss Mejía. ¿Está claro ahorita? Sí. Ok. Ok, gracias, Isi. Ahora limpio todo y vamos a trabajar en la siguiente sección. Vamos a ver. Okay. Vamos. Ahora,
Quiero que me ayuden a completar esta información. Complete and practice the conversation with two. Well, no, I'm going to meet that one. Voy a pasar a la siguiente mejor porque, let me say, vamos a ver, vamos a la página, vamos a ir a la página 15 mejor. Vamos a la página 15 si ustedes tienen, si ustedes tienen su workbook, ahí su página. Quiero que vayamos a la página 15. Vamos a ir a la página 15. Ahí hay otro ejercicio que necesitamos completarlo. Vale. Ahorita vamos a hacer una actividad que se llama Alf Bingo. ¿Ya han jugado alguna vez esa actividad? ¿Han jugado esa actividad que se llama bingo? No, o lotería. Solo una vez. Sí, o lotería, no sé cómo le llaman ustedes. Lotería o bingo, no sé. Ok, vamos a jugar esa actividad ahorita. Para ello vamos a practicar. Vamos a practicar qué es, ¿qué? El alfabeto. Ok. Quiero que me hagan un cuadro. Un cuadro, vamos a ver si yo puedo hacer un cuadro acá. De 3x3. Vamos, en su cuaderno o en algo ahí. Bueno, hágame un cuadro, un grid. Hágame un cuadro, por favor, así como se los hice acá. Pueden hacerlo con lapicero. Y adentro vamos a agregarle letras. Por ejemplo, voy a agregarle la letra S. Un ejemplo, ustedes pueden elegir cualquier letra que ustedes quieran. Voy a utilizar la letra V, la letra A. ¿Lo llenamos? Sí, todos. Sí. Sí, con cualquier letra que ustedes quieran del alfabeto. Vale. Cuando ya lo tengan listo, me hacen saber, por favor. ¿Lo tienen listo? Yes. Yes. Vale, yes. Perfecto. Vale. ¿Cómo se juega si alguna vez, si nunca han jugado bingo? Yo voy a decir, por ejemplo, la letra, ¿verdad? Por ejemplo, voy a decir O. Si ustedes tienen una letra O, lo que van a hacer es tacharla. Tacharla. Yo digo A. Vale. Si ustedes tienen una letra A, lo van a tachar. Y si yo digo letra S, y ustedes tienen la letra S, usted me va a decir bingo. ¿Por qué? Porque hay, si ustedes ven, hay tres juntas que han sido tachadas, entonces ustedes ganan. Ahora bien, ¿cómo pueden ir? Si ustedes, miren por favor la pantalla. Si me lo hacen para acá, me lo hacen para allá, para allá, para allá, así o así, ustedes pueden decir bingo. ¿Está claro? Yes. 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 Ok, perfecto. O sea, la letra que ustedes escuchan, la van tachando, por favor. Y cuando tengan tres en línea, ya sea así, ya sea para arriba, para allá, aquí, o así, o como sea, ustedes van a decir bingo. Vamos, ready. Ready? Yes. Vaya, vamos a la primera letra. Yes. Ok, K. Next. Y. Y.
Next. B, 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 B. B. Vamos a la siguiente. O. O. Vamos a la siguiente. F. F. Siguiente. C. Yes. Bingo. Oh. Bingo, bingo, bingo. Bingo, ¿quién dijo bingo? Vamos a ver. Yeah. Mi mamá. Mi, mi. Vamos mi Sandra. Vamos a ver, Sandra, muestra la pantalla, vamos a ver, vamos a ver. Ay, quiero ver, a ver si se ve. Ay, no creo que se vea. En el centro. En el centro. Oh, okay, good. Congratulations, Sandra. Vamos a ver, Manuel. Thank you. Let me see your Manuel. Yo lo tengo en el teléfono. Oh, okay, les creo. Vamos, una vez más. Vamos, rápido, una vez más. Una vez más. Vamos, una vez más. Hagan el nuevo cuadrito. Vale, perfecto. Vamos de nuevo. Vamos. Vamos, vamos. ¿Estamos listos? Yes. X. Next. You, 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 you. Next. Q, 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 Q. Siguiente. T, 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 T. Next. G, G, G. 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 Siguiente. A. 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 Vamos. Siguiente. I. 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 Next. Next. Vamos a la siguiente. I. 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 Ay, qué raro que no hay nadie ahorita. Vamos, siguiente. S. Bingo. Oh, me too. Wow, ok. Vamos a ver, Sandra. Ajá. Solo que a ver si me entiende ahí. Fue la, la T, S y K. Vamos a ver. Ay, quiero ver. Quiero ver. Ay, no sé para dónde es. Ah, okay. Okay, okay. Yes, yes. Okay, good. Very, very good. Thank you. Thank you for participating. Okay, ya, solo tenemos 11 minutos. Hoy se me va a quedar, le digo, ya le digo quién se me queda hoy. Se va a quedar Francisco Sánchez López. Okay, Francisco. Okay. Okay. Vaya, ahora vamos a la página, a trabajar en la página 17 y 18. Vamos todos juntos. Si tienen ahí su, su, su manual, página 17 y 18. Vamos a trabajar ahorita. Estoy con eso. Pero vamos a avanzar en la página 18 mejor. Vamos a la página 18. Ok, para los que no tienen el manual todavía, aunque ahí está en el grupo, ahí lo pueden encontrar. ¿Qué dice? Vamos a ver, Wendy, ¿me puede leer por favor la indicación del número 3? Look for the mistake in, check. Each sentence, circle, it, write the correct sentence. Okay, good. Lo primero que van a hacer es, en sus cuadernos, you are going to identify. Van a identificar el error y van a corregir la oración y la van a escribir correctamente. Por ejemplo,
What is the mistake? What is the mistake number one? William. What is it? We am. Okay, muy bien. ¿Cómo es la forma correcta? We are. Okay, sería entonces. Sería, ¿cómo sería entonces? We are marketing managers. We are marketing managers. Okay, vaya, vamos. Vamos, por favor. Termíneme la 2, 3, 4, and 5. Vamos. Vaya. Me hace saber, por favor, cuando ya hayan terminado, ¿ok? Okay, let's see. Number two. ¿Quién quiere decir? Ahí dice, she aren't Margarita Marroquín. ¿Es Margarita Marroquín? No. Podría, okay. Hay dos formas. La primera podría ser, she is Margarita Marroquín. Or she isn't Margarita Marroquín. Okay. Muy bien. Vamos. Número tres. Number three. Natalia en Sarai is the new supervisor. Ajá. Natalia en Sarai are the new supervisor. Yes. Natalia y Sarai are. ¿Por qué? Porque Natalia y Sarai son they. They. Muy bien. Vamos. Number four. My boss are Jorge Sandoval. My boss is. ¿Por qué my boss is? Porque my boss es he. He is Jorge Sandoval. Vamos. Number five. Vamos a ver, Ever. ¿Qué tiene la número cinco, Ever? The secretary are Laura Miranda. Their secretary. The secretary. Is Laura Miranda. ¿Lo puede repetir un poquito más fuerte que no la escuché? Creo que es por el agua. The secretary is Laura Miranda. Their secretary
Is Laura Miranda. Ok, ahí pueden haber dos opciones, ¿verdad? La primera puede ser their secretary is Laura Miranda or their secretary isn't Laura Miranda. Isn't Laura Miranda. Vaya, muy bien. Vamos al siguiente. Vaya, con esto terminamos. Con esto terminamos. Estamos reviewing, estamos repasando, ¿verdad? Aquí dice complete. Vamos a ver. Yes, no question. Ok, déjeme hacer más pequeño esto. Ok, ahí creo que vamos ya. Ok, perfecto. Vamos a ver acá. Deme un segundo, por favor. Ok, aquí vamos. Aquí dice complete the questions using different subjects and ask them to a partner write his or her answer. Vaya, lo que van a hacer acá es prácticamente hacer oraciones. Vaya, y como tenemos 3 minutos, quiero que cualquiera de ustedes tome una y me lo escriba en el chat. Ok. Yo le voy a hacer la número 1 para que vean cómo iría. Ahí está la primera, mire. Are they your friends? ¿Son ellos tus amigos? Yes, they are. Y ahí estamos, ¿sí? Así que por favor, elijan una y me la escriben en el chat, por favor. ¿Son ellos tus amigos? Híjole. Ahí está el ejemplo. Ay, aquí no sé cómo se hace esto. Vamos a ver. Isis, is she your sister? Yes. Okay, Isis, la veo mañana. Have a good night. Bye bye, Isis. Good night. Good night. Vamos a ver, Vladimir. Is he a lawyer? Vamos a ver. Is he a lawyer? Vladimir, ahí le hace falta la Y. Vamos a ver, Manuel. Is she your girlfriend? Muy bien, Manuel. Bye bye. I'll see you tomorrow, Manuel. Bye bye. See you tomorrow. Vamos a ver, Mailing. Are they you doctors? Okay. Muy bien, Mailing. Thank you. Bye bye. Vamos a ver, Wendy. Are you tired? Muy bien. Thank you, Wendy. Bye bye. Vamos a ver, Jorge. Are you student? Ajá, muy bien. Excelente, Jorge. Bye. Vamos a ver, Oscar. Are they brothers? Ahí le falta la letra S. Are they brothers? Vamos a ver, Cristian. Is she your best friend? Muy bien. Excelente, Cristian. Goodbye, Cristian. Bye bye. Vamos a ver, Vladimir. Is he a lawyer? Ajá. Ahora sí, Vladimir. Bye bye, Vladimir. Vamos a ver, Francisco. Am I a student? Muy bien. Excelente. Bye bye, Francisco. Ah, no. Francisco, usted se queda. Usted se me queda, Francisco. No se me va a ir. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver, Sandra. Am I a student? Muy bien, Sandra. Bye bye. Ajá, Oscar, excelente. Thank you, Oscar. Bye bye. Vaya. Ever, ¿se acuerda que comenzamos para hacer las oraciones en pregunta?
Teníamos que comenzar con is primero. ¿Se acuerda, Ever? Y después va el subject. ¿Ok? Así que ahí usted me está diciendo una oración, no me está preguntando. ¿Ok? Vamos a ver, Wilber. Is he new partner? Is he a new partner? Pero está bien, Wilber. Muy bien. Thank you, Wilber. I will see you tomorrow. Bye-bye. Vamos a ver, Catherine. Are you a teacher? Ajá. Le falta la A, pero está bien, Catherine. Are you a teacher? Bye. Vaya. Ahorita, vamos a ver, solo tengo a Ever y tengo a Verónica. Catherine, you can go, Catherine. Me dio la oración, ¿verdad? Me escribió su oración, ¿verdad? Sí, él escribió. Pues sí. Ok, so you can go. Ok, bye bye. I will see you tomorrow. Bye. Verónica, ¿está Verónica por acá? Verónica Lissette. Vaya. En este caso, hagamos algo, Francisco. Hagamos algo. Vamos a hacer una permuta, como decimos. Me voy a quedar con Ever y yo le doy el seguimiento cuando llegue el tiempo de Ever, ¿le parece? Francisco. Ok. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, está bien. Ah, perfecto. Entonces me quedo con Ever. Ever, se me queda usted 10 minutos. Me voy a quedar con usted hoy. ¿Le parece, Ever? Vaya, perfecto. Ok. Wilber, creo que se puede ir, Wilber. Ya le di la luz verde para que se vaya. Ok. Ok, so Francisco, have a good night. I will see you tomorrow, ok? Bye-bye, teacher. Ok, bye-bye. Bye-bye. Vaya, Ever. Verónica. Hello. Verónica. Verónica. Bueno, hagamos algo de ver. He notado que tiene un poquito de dificultad con preguntas, ¿verdad? Sí. Bueno, no se preocupe. Es que no he estado tan bien aquí con el internet, bueno, que todo me está desconectando. Bueno, no se preocupe, por eso estoy yo para ayudarle. Y bueno, a usted le tocaría otro día, pero siento que es necesario que le dé el seguimiento hoy para que más adelante, pues, esta es una base que le va a servir para la siguiente. Bueno, déjeme compartir un espacio ahorita. Le voy a compartir mi whiteboard. Ok. ¿Lo puede ver, verdad? ¿Sí? Sí. Va, perfecto. Sí. Vaya. Usualmente, Ever, cuando nosotros hacemos una oración sencilla, ¿verdad? Con el verbo to be. Por ejemplo, dice, ella es bonita. ¿Cómo diría ella es bonita en inglés? Ella es... ¿Ah? She is beautiful. Ok. She is beautiful. Vale, excelente. Vale, ahora, ¿cómo diría usted? Yo soy un estudiante. Yo soy. You is a student. I am ajá. A student. Muy bien, excelente. Va. Ahora vamos con he. Diga, adivinamos. Yo quiero decir que él es o él está feliz. Yo quiero decir que él está feliz. He is happy. ¿Cómo? He is happy. He is happy. Vaya, ya tenemos happy. Bien ahí. Ahora, vaya, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Estas son oraciones positivas. Oraciones positivas, ¿verdad? Positive sí. Sentences. Ahora bien, para hacer negativas, ahora vamos a hacer las negativas. ¿Qué debo de hacer para hacer las negativas, Ever? Las mismas oraciones. She is not. She is not beautiful. Ajá. She's not beautiful. Excelente. Vale, perfecto. ¿La otra? I am not a student. Good.
Muy bien, excelente. Va, vamos. Ahora la siguiente. He is not happy. Va, perfecto. Va. Si puede ver, hasta aquí estamos más que perfecto, ¿verdad? Estamos con los positivos, los negativos. Ahora bien, ahora, cuando vamos a hacer preguntas, aquí está el detalle. Muevo esto para acá. Ok, me vengo esto para acá. Yo necesito hacer preguntas. Bueno, ahora bien, lo que yo hago es, cuando voy a hacer una pregunta de yes, no question, es intercambiar nada más. Intercambiar, por ejemplo, si aquí dice, she is not beautiful, pero lo que hago es intercambiar el verbo y comienzo con el verbo primero. ¿Cuál es el verbo acá? Is. Por ejemplo, acá es is, ¿verdad? Sí. Vaya, aquí es am, el verbo, am. ¿Verdad? Sí. Vaya, hagamos otra acá para que... Termíneme, compléteme la oración. You are not. Complete the sentence. Doctor, pues. Okay. You are not doctor. Eres un mentiroso. You are not doctor. Ah, excelente. Bye. Ahora bien, para hacer preguntas con yes, no question, que es lo que estábamos repasando ahorita antes de irnos. Sencillo. Voy a comenzar con el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? ¿Sabe qué? Voy a, para que no se me vaya a confundir, lo voy a pasar para acá, esto acá. Aquí voy a pasar el negativo para que me quede chance arriba. Aquí arriba para... Vale, ahora aquí. Si yo quiero preguntar que si ella es bonita, ¿cómo preguntaría? Por ejemplo, a veces le pregunto, hey, mira vos, y ella es bonita. ¿Es ella bonita? Ajá. Ajá, correcto. Sencillo, comienzo con el verbo to be. Vale. Ahora, is who, ¿quién? Is he. He o she. En este caso, miren, en este caso estoy utilizando el. En este caso, acuérdense que voy a dar la misma oración. Is. Ahí está, miren. Is she beautiful? Ever? Hola, hola, Ever. Hola, hola, Ever. Hello. Okay. Hola, hola, Ever. Okay. Hola, hola. Bueno. Hola, hola, Ever. Se me fue, Ever. Vaya, su micrófono está apagado, Ever. Está lloviendo fuerte. Tengo problemas de internet. Vaya, vaya, hagamos esto rápido porque aquí también está lloviendo súper fuerte. Hagamos esto rápido. Vaya. Lo que le decía. Comienzo con el verbo is o con el verbo is. Am. Y luego, pues, utilizo, ¿qué? El subject. Is she beautiful? Vamos a ver la siguiente. Esta oración. La siguiente sería am. Ajá.
I am a student. Muy bien, excelente. Vamos a la siguiente. Is he happy? Vaya, excelente. Lo que tiene que ver es cuando usted hace preguntas de sí o no, recuerde, va a comenzar con el verbo to be primero. ¿Ok? Sí, sí. Ok, por ejemplo, si aquí hubiera una pregunta con you are teacher. You are teacher. ¿Cómo sería acá? Are you teacher? Oh, excelente. Muy bien. Are you teacher? Y ahí estamos. Eso es. Eso es lo que vi que tenía unos pequeñitos problemitas usted. Y era eso. Sí, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Vaya, entonces ahora ya sabe, cuando son preguntas de sí o no, por ejemplo, ¿es ella bonita? Sí. O ¿soy un estudiante? No. Are you teacher? Sí. Cuando esas son este tipo de preguntas, comienza con el verbo to be primero y luego va el subject y luego el complemento. Y luego el complemento, ok. Correcto. Bueno, entonces creo que no sé si le quedó más claro eso. Sí, sí, sí. Ya estamos claros. Bueno, perfecto. Entonces, Ever, muchas gracias por su tiempo. Yo espero verlo mañana y no se dé por vencido, ¿ok? No, no, vamos a seguir ahí. Va, perfecto. Bueno, nos vemos, gracias. Muchas gracias. Have a good night. Okay, bye bye. Have a good night, bye. Bye bye.